Agente Tremblay. Noche difícil. Sí, un poco. Sé que no han pasado los 3 meses. ¿Puedo entrar? ¡Murphy! ¿Quién es mi perrita hermosa? Me extraña de ella. Antes solía juzgar bien a la gente. Sí. Todos tenemos nuestros puntos débiles. ¿Quieres un croissant? No. Gracias. Ahora, por fines protocolarios. ¿Es usted Vivian Chase, ex capitana de Overwatch, alias Sojourn? Lo soy. ¿Y ha cumplido con la ley de Petras desde que Overwatch revocó los estatutos? ¿No es una justiciera clandestina? Si quieres decir algo, solo dilo y ya. Interceptamos esto hace poco. Estaba encriptado. Creo que usted ya lo había visto. Entonces sabes que no respondí. Ahora tengo una buena vida, Noah. Es tranquila, simple. Sí, pero ¿cómo pudo ignorar eso? En serio, hasta a mí me inspiró. Ahora tus compañeros están afuera, violando la ley de Petras. ¿Esperas que piense que tú no lo haces también? Murphy, no. Se te está enfriando. Tú estás al pendiente del área, ¿cierto? Escuchas todo. ¿Estás al tanto sobre la reciente insurgencia ómnica? Anoche, mi unidad investigaba a un grupo extremista relacionado con Null Sector. Pero no estábamos preparados para eso. ¡Sisters! ¡Alto! Pero entonces algo, alguien, apareció. Ser por esa persona, mi equipo habría muerto. Yo habría muerto. Pero debo cumplir con mi deber. Necesito que me digas dónde estabas anoche. No sé qué decirte. Estaba en casa con Murphy. A limpiar el lugar. Encontré esto después del ataque. Es del cañón de riel Okoton Kelvin 87. El mismo modelo que usabas en Overwatch. Nunca te dije esto, pero me uní a la agencia en parte por ti. Testificaste en las audiencias de Petras. Hiciste lo que creíste correcto. Hacer lo que crees correcto es muy complicado. Me uní a Overwatch porque quería ayudar al mundo, salvarlo y hacerlo un lugar mejor. Pero al final, olvidamos ese propósito. No me arrepiento de lo que hice. Pero fue la decisión más difícil que he tomado. Haz lo que creas correcto, agente Tremblay. Yeah.
que te deshices. Toronto está bajo ataque. Por un sector. Agente de la camioneta, asegure las calles de Beverly y Queen. ¿Cómo? Dejado. Necesito vista aérea. Encuentre una ruta de evacuación. ¿Quién es? ¡Rebe, estás ahí! Aquí Tremblay. Hagan lo que ella dice. Es nuestra mayor esperanza. Vivian. Sus órdenes, capitana. Siga en contacto, oficial. Debemos salvar la ciudad. Hola, señor Yoshida. ¿Ah? Hola, Kiriko. Compraste donas otra vez, ¿eh? No son como cualquier dona. Estas tienen chispas espirituales. Son del Festival del Zorro. ¿No gusta probar una? No, te agradezco. Espero que tú y tu madre las disfruten. Está aquí, no. La aspiradora. Seguro la trajo, ¿no? Sí. De hecho, hoy yo también tengo compañía. Y es alguien que tiene muchas ganas de verte. Hola, conejita bonita. Te estás volviendo muy buena. Ah, claro, por supuesto. Te compré un lindo obsequio. ¿Cómo me veo, Perdón, pero tengo que irme ya. Hasta pronto, zorrito. Señor Yoshida, ore por mí. ¡Mamá! ¡Estás aquí! ¡Kiriko! ¡Ya no estás a salvo! ¿Sí sabes que la semana pasada asaltaron a alguien a punta de pistola? ¡Jamás debiste haberte mudado! Te traje comida. Ay, mamá, estás exagerando, ¿no crees? No estoy exagerando, señorita. Solo... Kiriko, dime que no merendarás esto. Kiriko, ay, es el colmo. Mamá, mírame. Estoy bien. El espíritu del zorro me protege. Igual que la abuela. Ella ya no está. Y no quiero que pase lo mismo contigo. Pero, mamá, el espíritu del zorro desvía las balas y regula el azúcar. Es un espíritu muy versátil. Es multiusos. Como la harina. Para hacer... donas. Yo tengo una espada. ¿Recuerdas? Estoy bien. Te lo juro. Estoy a salvo, ma. Cariño. No hay día en que no sienta que estás en peligro. Dejaste de entrenar conmigo. Canesa que está colapsando. Y ahora... no sé cómo proteger lo que más amo. La fe no es suficiente, Kiriko. Mamá, tal vez no creas en el espíritu del zorro o en lo que me enseñó la abuela. Pero cree en mí. Soy más fuerte de lo que tú crees. ¿En serio? Buenas, tesoro. Ay, no te preocupes, ma. Estoy súper protegida. Me cuida el espíritu de un animal imaginario que convierte las donas en vitaminas. Tu querido hijo nos debe mucha plata. Ya se los dije, yo no. No sé dónde está. ¿Crees que esto es un juego? ¿Piensas que el espíritu del zorro vendrá a protegerte? ¡Somos los Hashimoto, anciano! Comer verduras no te va a matar, hija. Podrías probar el apio. Solo quiero lo mejor para ti, amor. ¿Kiriko?
Voy a patearlos a todos en la cara. ¿Qué cosa? ¡Nadie amenaza a los Hashimoto! ¡Ay, espera! Yo no quiero que me lastimen la carita. ¡Voy a pedir refuerzos! ¿Qué? Somos los Hashimoto. ¿Sí? Los Hashimoto han explotado a esta ciudad. ¡A este vecindario! ¡Y a su gente noble! ¡Hasta ahora! Quiero que le den este mensaje a su jefe, así que escúchenme. ¡Kanesaka! ¡Está bajo mi protección! Tienes el valor de un zorro. Cuide bien a esta criatura. Está creciendo muy rápido. De corazón, te agradezco. Mamá. No, te hicieron daño. Estaré bien. Tal vez no debí dejar de entrenar contigo. Me haría bien. Tal vez fui demasiado dura con tus donitas. Tal vez volver a casa por un rato no sea tan mala idea. Eso me haría muy, muy feliz. Mamá, por favor, no llores. Si tú lloras, yo voy a llorar. Tu abuela debe estar muy orgullosa, cariño. Sáquenlos con el resto de la basura.
Que el páramo se encargue de ellos. Mamá, papá, ¿qué pasa? Monstruo, al menos deja que se queden los niños. Luchamos juntos en la guerra, Mason. Ten compasión. Por favor, no nos dejen aquí solos, señor. ¡Largo de mi ciudad! ¿No puedo tener una pesadilla? ¡Bienvenidos al juicio! Ningún morador del páramo había logrado participar en el juicio. Pero aquí estoy. Una pelea todos contra todos, sin ninguna regla. Y el sobreviviente se lleva el trono. ¡Hola otra vez, Junkertown! El rey Howl nunca ha perdido. No en 13 años de reinado. En el campo de batalla. No hasta este día. El juicio comienza en 5, 4, 3, 2, 1. No creyeron que sería una pelea justa, ¿verdad? Nadie sobrevive al juicio. A menos que el ganador le tenga piedad. Por eso tengo que ganar esta pelea. Muy bien, que empiece la fiesta. Los carroñeros como tú no son tan malos. No dudan en jugar sucio. Cuando sea reina, me servirá tener carroñeros como él. Y hablando de reyes, ¿qué esperas, grandote? Se salvó por un pelito de rana calva. Hola, Mary. ¿Por qué sonríes, niña del páramo? Si eres la líder de los técnicos, ¿por qué trabajas para esa idiota? Como si tú fueras mejor. Pues yo no atacaría a mis amigos por la espalda. ¡Escoria del páramo! ¿Por qué no te mueres ya? Porque somos más fuertes que tú. ¡No has estado en una pelea de verdad! ¡En 13 años! ¡Nosotros peleamos todos los días! ¡Yo soy el rey! ¡Todos aquí me pertenecen! No en esta arena. ¿Pero qué? ¿Este imbécil tiene un imán más grande? ¡Infeliz! ¡Tiger! Oh.
Eso pudo salir mejor. ¡Una idiota! ¡Te mataré por eso! No. No esta vez. ¡No, espera! ¡Piedad! Voy a darte la misma piedad que tuviste con mi familia hace 13 años. ¡Largo de mi ciudad! ¿Tú eres...? Bueno, eso salió muy bien, ¿verdad? Pero ahora seguramente se preguntarán qué clase de cambios haré en este lugar. Pues prepárense, porque están por averiguarlo. ¡Es la leyenda de la Joker Queen! ¡Cuídate o te harás sufrir! ¡Pon el mundo a temblar! ¡Porque ahora todo va a incendiar! ¿Winston? ¿Qué te preocupa, May? ¿No hay nadie más en esta misión? Mientras estemos unidos, estaremos bien. Si van a aparecer, ahora sería un buen momento. ¡Atención! ¡Les habla su capitán! ¡Estamos descendiendo a la ciudad de París! ¡Ya es hora! ¡Ya pueden encender sus dispositivos electrónicos! ¡Tenemos un clima nublado con una alta probabilidad de... ¡una invasión de Null Sector! ¡Winston! ¡Tienes que despejar la zona! ¡Nosotros te alcanzaremos luego! ¡Más les vale! ¿Qué Null Sector está atacándolos? No lo sé, May. Pero esas personas necesitan que las salven. Y nosotros somos su única esperanza. Bonjour, oficial. Llegaron los refuerzos. ¿C'était un singe? ¡Bien hecho, May! ¡Gracias! ¡Lleva a los civiles a la nave! ¡Enseguida! ¿Qué fue eso?
¡Todos cúbranse! Ayuda. No podemos quedarnos aquí. Tracer, llévate a todos de aquí. Yo lo distraeré. Pero dijiste que hay que estar unidos. Tranquila. Yo las alcanzo luego. Más te vale. Vamos a regresarte a la pelea. ¡Autola! ¡Escudos combinados! ¿Cómo vamos a detener esa cosa? ¿Qué hace? ¡Tu mochila, May! ¿Ah? ¡Claro! ¡Podría funcionar! ¡Tracer, tu bomba! ¡Toda tuya! ¡No resistirá por mucho! ¡Ya está! ¡Pase largo! ¡Sí! ¡Es nuestra, amigos! Hola, Lina. ¿Brillita? ¡Ay, mira qué grande estás! ¿No? Oigan todos, ella es May. Hola, qué gusto. Congelado en conocerte. Reinhardt. Bienvenida al equipo. Gracias. Monsieur, ¿significa que Overwatch está de vuelta? Sí, estamos de vuelta.
Escúchame, mija. Ve por la harina y apúrate. No te distraigas. ¡Bien! Ay, me preocupo por Alejandra. Todos los días. Ya no es una niña y aún le falta mucho por aprender. Está en una encrucijada. Le cuento sobre los héroes que salvaron a nuestro mundo una y otra vez porque quiero darle esperanza. Pero temo que la obliguen a tomar una decisión que decida su destino. ¡Hey! 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 ¡Ale! ¿A dónde vas, niña? ¿Ningún lado? Cierto, a ningún lado. Ven, mira esto. Ya. Mira esto. ¡Dale lo que merece! No. No sé. Tengo que irme. ¡Vamos! ¡Hazlo! Solo es una cubeta de tornillos. Debo ir a la tienda antes de que cierre o mi mamá me va a matar. ¿What? ¡Oye! No será fácil sin esta plata preciosa. ¡No seas así! ¡Regrésamela! ¡La necesito! ¡Ey! ¡No se lleve! ¡Mi dinero! ¡Levántate! ¿Vieron algo? ¿Quién está ahí? ¡Basta de juegos, perro! ¡Sal a pelear! ¡Será tan fácil! ¡Come esto! Tú me salvaste.
Supongo que los viejos hábitos nunca mueren. Vuelve a casa, niña. No es seguro por aquí. ¡Eres uno de esos héroes! ¿Verdad? Lo fui una vez. Para mí aún sí. Veces en las que veo su sonrisa y la esperanza en su mirada, y creo que tal vez no tengo que preocuparme por Alejandra después de todo. No está encendida. Si construí un acelerador temporal, podré con esto. ¿A todos los agentes de Overwatch? ¡Ay! Eso no suena bien. ¿A los antiguos agentes de Overwatch? ¡Habla Winston! Obviamente. Hace 30 años, los ómnicos declararon la guerra. Las naciones del mundo no tenían una respuesta hasta que llamaron a un pequeño grupo de héroes. Overwatch se creó para rescatar a la humanidad de la crisis ómnica. Nos convertimos en los más grandes campeones de la paz y el progreso que la humanidad jamás había visto. Los eligieron porque tenían poderes y habilidades que los hacían. Ustedes se unieron porque... Ustedes ya saben por qué. Escuchen, la gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. Pero miren a su alrededor. Alguien tiene que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Prueba de generador de escudo. Lista para comenzar. Cielos. Te dije que dejaras de controlar mis signos vitales, Athena. Muy bien. Han pasado 43 días, 7 horas y 49 segundos desde tu último ejercicio cardiovascular. Recuerda que hay que tener mente sana y... El cuerpo sano. Es por eso que tengo esto. Si ves noticias como estas, pasamos por lo mismo. Te recuerdo, llamar a agentes de Overwatch a servicio activo conlleva un gran riesgo. La ley de Petras de 2042 dice que cualquier actividad de Overwatch es ilegal y punible por un proceso penal. ¡Ay, lo sé! Tienes razón. Así son las cosas. Pero extraño los viejos tiempos. Thank you.
Creo que tienes algo que me pertenece. Dámelos. Está bien. No estás en problemas. Oh, hagamos un cambio. Eso pensé. No hay mucho que ver aquí, ¿eh? Pero sabes que hay más allá afuera, ¿verdad? Vamos. Es hora de mostrarte algo. Detecto intrusos. Talon, Athena, fuera luces. Llevaste porque querías ver si había más ahí afuera. Bueno, ve por ti mismo. Siempre recuerda. Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo como podría ser. Winston. ¡Winston! Ya casi tiene la ubicación del resto de los agentes. Me aseguraré de mandarles tus saludos, simio. ¡No soy un simio! ¡Soy un científico! Extracción al 90%. Error. 98%. ¡Bien, Athena! ¿Athena? ¡Athena! Virus en cuarentena. Ejecuto diagnósticos en la base de datos central. Restaurando sistemas. Nunca des por sentado que el mundo es tal como lo ves. Atrévete a verlo como podría ser. Estableciendo conexión con agentes. ¿Winston? ¿Eres tú, cariño? Ha pasado mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo. Winston.
cuando era niña, le temía a las arañas. Me dijeron que no tenían sentimientos, que sus corazones jamás latían. Pero yo sé la verdad. ¡Llévanos a la luz, Mondata! ¡Te amamos! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! Máquina, todos somos uno en el Iris. Ante mí veo el futuro. Humanos y ómnicos juntos. Unidos por la compasión, la esperanza y los sueños. Este canal es seguro. Nadie está autorizado para... ¡Identifíquese de inmediato! A todos los equipos en los techos, despejen. Halo se retira. Repito, Halo se retira. Señor, hay un intruso. Tenemos que irnos ya. Chariot, aquí el equipo 1. Halo, ven camino. Cambio. Pero tan ingenua. ¿Qué decías? ¡No, no nos dejes! Parece que se acabó la fiesta. ¿Por qué hiciste eso?
vas-tu, chérie? Cuando era niña, le temía a las arañas. Me dijeron que no tenían sentimientos, que sus corazones jamás latían. Pero yo sé la verdad. A la hora de matar, se encuentran más llenas de vida. Seguimos atrapados en esta terrible tormenta de frío. Es grandioso. Perdimos nuestra ventana de reabastecimiento y casi no hay raciones. Así que el capitán Opara pondrá al equipo a hibernar. Vamos, May, a la cámara criogénica. ¿Ya? Hace una hora. Voy enseguida. Dejaré los sensores encendidos y así, en cuanto despierte, tendré datos totalmente nuevos que examinar. Lo siento. Adiós. ¡Ay! Despierta, Snowball. Levántense, dormilones. Averigüemos cómo se ve nuestro nuevo conjunto de datos. Las fluctuaciones atmosféricas sobre la anomalía han llegado. Es mucho peor que la predicción. Debemos llevar esto a la oficina central. ¿De dónde vienen todos estos datos? Snowball, ¿cuánto tiempo estuvimos dormidos? ¿Qué? ¡No! Overwatch habría venido por nosotros. ¿Y las comunicaciones nos sirven? ¿Destruido? Nadie siquiera sabe que estamos aquí. Un momento. ¿Dónde está todo el mundo? Completos de datos. Podría salvar millones de vidas. Llevaré nuestro trabajo al mundo, amigos míos. Es decir, lo intentaré. Oh, no sirve la parabólica. ¿Cómo enviaremos estos datos? Oh.
puedo hacer esto sola. Ojalá estuvieran aquí. Gracias, Snowball. Al menos todavía te tengo a mi lado. Ahora veamos si puedo alargar la vida de las baterías. Espera, ¿qué es esto? Esto está transmitiendo la frecuencia de emergencia de Overwatch. Quizá alguien sepa que estamos aquí. Si tan solo pudiera. Vamos, Snowball. Aún no estamos congelados. Era la última batería, ¿verdad? ¡No puedo creer que olvidé las baterías! Sin energía, estamos muertos. Tiene que haber una manera. Piensa. Oh, necesito un poco más de tiempo. ¡La energía! ¡Snowball! ¿Qué? ¡No! ¡Snowball! ¡No puedes! Gracias, mi amigo. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? Sí, Winston. Estoy contigo. Thank you.
¡Estamos en camino! Conflicto. Mientras el mundo sufría al borde de la anarquía, surgió una nueva esperanza. Una fuerza élite internacional encargada de ponerle fin a la guerra y liberar a todas las naciones. Overwatch. Soldados, científicos, aventureros, superdotados. Guardianes que garantizaron la paz mundial durante una generación. El mundo se recuperó bajo su firme protección. Y hoy, aunque su guardia haya acabado, sus grandes ideales de libertad e igualdad se recordarán por siempre. ¡Eso estuvo increíble! En esa batalla en la que estuvo Soundquake, ¿recuerdas? Tenía como misiles en el pecho. ¿Y cuál es tu favorito? El mío es Fissionator. No, espera, Tracer. ¡Sí, Tracer! Ella decía, hola, querido, ya llegó la caballería. ¡Piu! ¡Wow! ¡Ese es el guante de Doomfist! Increíble. Dicen que podía destruir un edificio completo. ¿Ah? ¿Y recuerdas que siempre estaba peleando y Winston lo venció? Y decía, ¡puñetazo, primicia! Eso solo sale en los solo videos. Todo el mundo sabe que Overwatch fue cancelado. Ahora la mitad no son nada más que mercenarios. ¡Pum! Disfrutando de la exhibición. De acuerdo, se acabó el recreo, cúbranse. ¡Rápido, muévete! ¿Qué estás mirando? Quédate aquí.
¿Sabes? El mundo está a la espera de más héroes. Cuenta una antigua leyenda sobre dos grandes hermanos dragones, el dragón del viento del norte y el dragón del viento del sur. Ambos mantenían el balance y la armonía en los cielos. Hermanos discutieron quién reinaría mejor sobre su tierra. Su lucha se convirtió en ira y esta oscureció los cielos, hasta que el dragón del viento del sur acabó con su hermano, quien cayó hacia la tierra y la despedazó. Había triunfado, pero mientras pasaba el tiempo se dio cuenta de su soledad. La dulce victoria se había convertido en cenizas. Durante años, la pena vacía del dragón llevó al mundo a la discordia. Y él solo conocía amargura y melancolía. Un día, un extraño llamó al dragón y le preguntó: «Oh, señor dragón, ¿por qué estás tan consternado?». El dragón le respondió: «En busca del poder, asesiné a mi hermano. Pero sin él, estoy perdido». El extraño le respondió: «Te heriste a ti mismo, pero ahora debes sanarte. Camina sobre la tierra en dos pies como yo. Encuentra el valor en la humildad. Así encontrarás la paz». «No eres el primer asesino que mandan para matarme. Y no serás el último». «Eres bastante atrevido como para venir al castillo de Shimada, la guarida de tus enemigos». «Este solía ser mi hogar. ¿Tus maestros no te dijeron quién soy?». «Sé quién eres, Hanzo. Sé que vienes aquí cada año, en el mismo día». «Arriesgas mucho por honrar a alguien a quien asesinaste». «No sabes nada de lo que ocurrió». «Sé que te dices a ti mismo que tu hermano desobedeció al clan y que debías matarlo para mantener el orden, que era tu deber». «Era mi deber y mi responsabilidad. Eso no significa que no lo honro». «¿Qué?». Oh.
¿Crees que honras a tu hermano Genji con incienso y ofrendas? El honor reside en nuestros actos. ¿Te atreves a darme una lección sobre honor? ¡No eres digno de pronunciar su nombre! ¡Hyuga Wagateki Wokurao! Shimada puede controlar a los dragones. ¿Quién eres? Hazlo entonces. Mátame. No. No te otorgaré la muerte que deseas. Todavía tienes un propósito en esta vida. Hermano. No. ¿Por qué? Mi hermano está muerto. Genji. El dragón se arrodilló sobre la tierra. Por primera vez fue capaz de ver con claridad el mundo a su alrededor. Y se volvió humano. El extraño se reveló a sí mismo como su hermano caído. Reunidos, los dos comenzaron a reconstruir lo que alguna vez destruyeron. ¿En qué te has convertido? Acepté lo que soy y te he perdonado. Ahora debes perdonarte. El mundo está cambiando una vez más, Hanzo. Es hora de elegir un bando. La vida real no es como las historias que padre nos contaba. ¡Eres un necio por creer eso! Tal vez soy un necio por creer que todavía hay esperanza para ti. Pero lo creo. Medítalo, hermano. El mensaje de Winston no era para ti. Esta no es tu pelea. Papá me dijo, tras tantos años de servicio, le diste todo a Overwatch y luego te echaron. ¿Por qué querrías regresar? ¿Por qué sigues luchando? Oh, así que nos vas a abandonar. He sido llamado. Debo responder. Es un gran honor. Para desaparecer en una organización secreta. ¿Renunciar a la gloria de ser un cruzado? No lo creo. Oh, querría que lo eligieran a él. Los cruzados son los defensores inmortales de Alemania. La gente cantará canciones sobre nuestro legado. Nuestro legado es lo que hacemos. Y esta guerra nos rebasa a todos. ¡Coronel Valderich! ¡Cápsula celeste! ¡Ya vienen! Muy bien, compañeros. ¡Vamos a bailar! ¡Cuiden a sus parejas y aplastemos a esas chatarras! Aquí está tu bastón, abuelo. ¡Vive con honor! ¡Muere con gloria! ¡Trabajamos como uno! ¡Jóvenes listos! ¡Disparan! ¡Ja,
¡Atrapen! ¡Amo el viento en mi pelo! ¡Regresa y protege a tu equipo! ¡Ah, solo me están retrasando! ¡Ah! ¡Además, está bien! ¡Ah! ¿Dónde está Reinhardt? ¡Eso! ¡Eso es mío! ¡Maldición, Reinhardt! ¡Retírense al punto de reunión! ¡Iré por Reinhardt! ¡Eso era mío! ¡Sí, claro! ¡Nos están aislando! ¡Muévete! La puerta no resistirá. Regresa a la unidad. Yo los detendré. ¿Y dejar que te quedes con la gloria? ¡Nos abriremos paso! ¡Juntos! No. Yo me quedo aquí. Pero yo... sin ti... ¡Teniente! Hiciste un juramento como cruzado. Es momento de honrarlo. No. ¡No te dejaré! El equipo te necesita. Sé su escudo. Reinhardt vive con honor. Gloria, viejo amigo. He sido llamado. Debo responder. Siempre.
problemas. Jesse McCree, ha pasado tiempo. Prometiste que escribirías. Bueno, Ash. He estado un poco ocupado. Nosotros también estamos ocupados. Qué oportuno eres en aparecer por aquí hoy. Sí. No eres de los que dejarían pasar un buen dato. Oye, trabajamos duro por este botín. Será mejor que te largues ahora. Todo lo que quiero es esa caja. El resto es todo tuyo. ¿Esta caja? Oh, Bob. Vaya, vaya. Ahora tienes mi atención. ¿Qué es? No es nada que te importe. Bueno, como yo lo veo, ahora se ha vuelto nuestro asunto. Las cosas no siempre tienen que ser así, Ash. Aparentemente, sí. Parece que Bob se consiguió unas mejoras. ¡Hagan que salga de ahí! ¡No! ¡Por última vez, McCree! ¡Arroja tu arma! De acuerdo, Ash. ¡Aquí va! ¿Pero qué? ¿McCree? Lo siento, Bob. No te lo tomes a pecho. ¡McCree! ¡Ey! ¡Desátame, McCree! ¡Saluda a la te pandilla de mi parte! ¡No me ignores! ¡Repararé a Bob y haré que te arranque el otro brazo! Hola, vaquero. Bienvenida de vuelta, compañera. ¿Cuánto tiempo he estado ausente? Demasiado. ¿Qué sucedió?
Bueno, esa es una historia para otra ocasión. Pero recibí una llamada. Van a volver a reunir al equipo. Me quieren a mí, pero en realidad te necesitan a ti. Jesse, espera. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, tengo asuntos pendientes que atender. Saluda al mono de mi parte. ¿Mono? Científico. Lo que sea. Really nice going, Bob. That could have been an easy score, but no! McCree shows his stupid mug and everyone just falls to complete pieces. I should have just put a bullet in him the minute he showed up. That's my bike! McCree! Oh, I hate that guy. What are you looking at? Bienvenidos a otro episodio de Shooting Star. En esta ocasión nos vamos a Busan, hogar de la campeona de eSports convertida en piloto profesional, D.Va. Juego para ganar. Con solo 19 años se convirtió en una heroína nacional. La semana pasada arriesgó su vida una vez más al defender la ciudad contra los ovnicos Kishin. El escuadrón mecha que integra recibió algunos golpes, pero logró salir victorioso. Ahora D.Va está disfrutando una merecida celebración a puro glamour y esplendor. Oye, Hannah, ¿no deberías estar firmando autógrafos o algo así? Los lugares más refinados de la ciudad, degustando comida de primera y divirtiéndose junto a otras superestrellas. Pero la vida no siempre fue fácil para D.Va. ¿Qué se sentirá vivir en el glamour y la fama? Oye, ¿por qué no estamos descansando como el resto del escuadrón? No vendría mal un poco de glamour y fama en mi vida, ¿sabes? No es lo que parece, Daehyun. Aquí es donde ocurre la magia. Como cuando arreglábamos tu moto flotante hasta tarde. ¿Hablas de la que destrozaste? ¿En serio? ¿Sigues molesto por eso? ¡Ganamos la carrera! ¡Sí! Y casi te mueres en el intento. ¡Nano cola! ¡Explótala! Venciste a los Kishin. No regresarán en meses. Necesitas un descanso. ¡No puedo ver nada! ¡Me vieron! No. No puedo. ¿Hannah? Apenas ganamos la última vez. El enemigo está ahí afuera, adaptándose y volviéndose más fuerte. El resto del escuadrón, el país, todos cuentan conmigo. Si cometo algún error y los Kishin nos ganan, todo estará perdido. Yo... debo terminar las pruebas. ¡Deja de cargar con todo tú sola! Está bien pedir ayuda a veces. Estoy bien. En serio. Sí, el centro de mando no indica peligro, pero... ¿eh? ¿Qué es eso? No puede ser. Es muy pronto. ¡Activando matriz de defensa!
ponte a salvo y espera los refuerzos. ¡No llegarán a tiempo! ¡El último se dirige a la ciudad! ¡Yo me encargo! Necesito que me ayudes. ¿En serio? Bien. Bien, el reactor está inestable, así que no puedes quedarte mucho tiempo más o harás explotar todo. Sí. El sistema sí, de armas está... ¡El reactor! Podemos sobrecargarlo, al igual que la moto flotante. ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Esta no es una maldita carrera! ¡Ya lo sé! Si no hacemos esto, ¡miles de personas morirán! Está bien, necesito tiempo. ¡Aquí vamos! ¡El reactor está en estado crítico! ¡Tiene 60 segundos! ¡Eso es mucho tiempo! ¡Ya casi llegamos! ¿Gana? Confía en mí, Deion. Te veré en la línea de llegada. Quédate conmigo, Hannah. Estoy aquí. Estoy contigo. La ciudad sigue en estado de shock tras el reciente ataque sorpresa. Increíblemente, gracias a D.Va, nadie salió herido. Detuvo al Kishin sin ayuda y las autoridades confirman que regresó sin un solo rasguño. Actualmente está disfrutando de un descanso para celebrar su victoria. En otras noticias, las autoridades internacionales... ¡Oh, sí! ¡Este descanso es genial! ¿No crees? ¿Qué tiene de malo? Tenemos deliciosos bocadillos y bebidas. ¡Sí! Y buenos amigos. Esos que siempre están para ti. Cuando más los necesitas. ¿Cierto? Y ya que ayudé a salvar la ciudad... ¿Qué tal si me consigues un pase VIP para alguno de esos fantásticos restaurantes a los que siempre vas? Sabes, a veces creo que miras demasiado solo videos. Creía que este era el sistema de seguridad más avanzado del planeta. No tenemos todo el día. ¡Apújate! Ya basta. ¿Tienes señal de satélite? Claro. ¿Estás segura de que el objetivo está aquí? Ah, sí, no hay duda. Segurísima. Ok, adelante. No puedo esperar a que termine la inspección. La puerta. Sombra. Torretas desactivadas. Estoy en posición. Sombra, ¿tiempo hasta el objetivo? Se está aproximando. Jefa Volskaya, los nuevos sistemas de guía serán la diferencia para destruir los odiados ómnicos. Dime que aún estamos a tiempo. Los Omnium no esperarán a que estemos listos para atacar de nuevo.
Nuestros primeros mechs en una década. Esto asegura el futuro de Rusia. Solo un poco más. ¡Señora Volskaya, vamos! ¿Qué? Killmaker, mantén el perímetro. Nosotros nos ocupamos. Sombra, estoy fuera. Depende de ti ahora. Yo me encargo. ¡Se está escapando! ¡Cuidado, señora Volskaya! No tienes idea de cuánto me costó hacer que esta reunión sucediera. Relájate, no voy a matarte. Porque fui yo quien activó la alarma. Sombra, tu estado tienes el... Ok, escucha. Estoy aquí como amiga. Te voy a enseñar algo que encontré. Dime, ¿qué pasaría si la gente de Rusia se enterara de que su defensora contra los ómnicos en realidad adquiere su tecnología del enemigo? ¿Qué le haría eso al futuro de Rusia? ¿Qué es lo que quieres? ¿La mujer más poderosa de Rusia? Siempre quise tener una amiga así. Así que estoy pensando. Yo no dejo que estas imágenes se vean en todos los solo videos del mundo. Y tú ayudas a tu nueva amiga de vez en cuando. ¿Qué te parece? Se acaba el tiempo, amiga. Como si tuviera otra opción. ¿Ahora qué, amiga? Estaré en contacto. Misión fallida. El objetivo escapó. Regresen a la nave. ¿Sabes por qué estás aquí? Creo que sí. Cuando era joven, llevaba una vida de imprudencia. En mi egoísmo, provoqué dolor y lastimé a los que amaba. Aprendí muchas lecciones en mi lucha contra la duda y el temor. Equilibrio y armonía no son fáciles de conseguir. Por ellos hay que pelear.
También aprendí otra lección. No hay necesidad de pelear solo. ¡Adelante! Impresionante, arquero. Pero tendrás que esforzarte un poco más. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer. Bien. ¿Por qué debes estar preparado para lo que sea? Potencial, Hanzo. Bien hecho. Pero aún nos esperan mayores desafíos. Creo que estamos listos. Es hora de averiguarlo.